Aún no sabes si debes declarar rentas de 2024. Si cumples con alguno de estos criterios, lo debes hacer. Si tuviste un patrimonio bruto al 2023 superior a los 190.854.000 pesos, debes declarar renta. Asimismo, si tuviste ingresos anuales superiores a 59.376.800 pesos, lo que representa un promedio de ingresos mensuales de 4.900.000 pesos. Si realizaste consumos a través de tarjetas de crédito mayores a 59.376.800 pesos, también debes declarar renta. Asimismo, si el valor total de compras y consumos en 2023 fue superior a ese mismo valor. Finalmente, si tu acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras fue superior a esos 59.376.800 pesos, también debes declarar renta. Y recuerda que la sanción mínima por no hacer a tiempo la declaración de renta en Colombia para este año están 471.000 pesos. Este corresponde a un porcentaje del impuesto a cargo y aumenta progresivamente por cada mes o fracción de mes de retraso. Para consultar el calendario tributario completo puedes dirigirte a la página oficial de la DIAN. Más noticias en valoranalytics.com.